Nos prometemos hoy asomarnos al mundo entrañable de los Baroja con la presencia ante nuestras cámaras de don Julio Caro Baroja, al que le agradecemos muy sinceramente que haya sido tan amable de venir a compartir hoy con nosotros un largo rato de conversación. Yo quisiera empezar mostrándoles una fotografía que tengo aquí en un libro. En esta fotografía vemos en Itzea, la casa de Vera de Bidasoa, a don Pío Baroja con su madre, su hermana Carmen y sus sobrinos. Aquí en primer término está exactamente don Julio Caro Baroja. Diremos para empezar que don Julio nació en Madrid exactamente en el mes de noviembre, un día 13, el año 1914, y según ha relatado en unas memorias familiares muy interesantes, alrededor de las 8 de la noche, parece que su madre recordaba que se oía sonar la retreta en un cercano cuartel. Sí. Y los primeros años de la vida de don Julio fueron unos años, como todos los de los niños, interesantes, llenos de recuerdos bellos, emotivos. Parece que, sin embargo, una de las constantes de su vida ha sido ya desde pequeño el tener ciertos problemas de salud que han venido acompañándole a lo largo de toda su vida. Sí, sí, siempre he tenido poca salud y tal vez eso me ha preservado de las faltas de salud que produce el exceso de salud. Los enfermos crónicos pues siempre parece que aguantan la vida con más tranquilidad que los que tienen sobra de vitalidad. Y con relación a estas fechas remotas, muy remotas de la vida propia, pues pienso que el recuerdo más viejo que tengo de mi tío y de la vida en el pueblo se remonta al año 18, en el momento en que terminó la Guerra Mundial Primera y que abrieron la frontera para que las gentes del centro de Europa pudieran volver a sus países. Y claro, a un niño pequeño la impresión mayor fue la del paso de los cíngaros que habían estado en España aislados de Hungría y de Europa Oriental, pues con sus osos, sus perros, sus monos, pasando la frontera, y esto me acuerdo perfectamente haberlo visto con mi tío, que estuvo hablando también en plan de novelista con un jefe de tribu de estas más o menos errante. Usted ha contado también que su primer recuerdo visual es, sin embargo, anterior a ese. Es de cuando tenía usted 3 años, en 1917. Tiene sí. Usted todavía muy vívido el recuerdo de su padre vestido de uniforme. Sí, sí, esto es en la huelga de correos del año 17. No tengo ni antes ni después ninguna imagen, pero de ese momento sí, la impresión de verle a mi padre vestido de soldado, militarizado, para servir en correos, y explicándole a mi madre, en fin, la circunstancia en que se estaba, y yo, claro, pues un poco alarmado, como ella también, y sin comprender exactamente nada de lo que ocurría. Pero, en fin, la imagen, sí, la imagen la tengo grabada. Después ya tengo estas del año 18 y luego ya desde el 20 en adelante, pues todo seguido. Luego hay otros recuerdos, además de los meramente visuales, que son, por ejemplo, los recuerdos olfativos. Usted recuerda también, sin duda, el aroma de la panadería. Sí, del año 19. Esto es la última fase en que mi familia tuvo este negocio de Viena, y me acuerdo efectivamente las sensaciones de, en fin, el olor de cosas que a los chicos, claro, naturalmente les producen atracción y peligro. No solo el olor del pan, sino el olor de los bollos, cosas todas muy dulces y atractivas, claro. ¿La panadería estaba en Mendizábal 34? Sí. En esa época, sí. Hasta el 19 estuvo allí. Primero era una casa muy grande que estaba junto a las descalzas reales.
Esa casa se tiró a la casa de la calle de la Misericordia, yo ahí no he vivido, y cuando esa casa se tiró, mi familia compró la de Mendizábal, que desapareció el año 36, y ahí estuvo la industria esta hasta el 19. Luego ya se vendió, se traspasó, y ya mi padre montó allí la imprenta y una cuestión editorial, que es la que yo he conocido más. Su abuela había heredado esta panadería de sí. una tía suya, sí. Juana Nessi. Juana Nessi, que era oriunda, vamos, era nativa de San Sebastián, aunque descendía de italianos, de lombardos, como indica el apellido. Y esta señora se había casado joven, que era muy guapa, con un hombre de negocios de aragonés. Y este hombre, que parece que no tenía mucho talento, tuvo suerte y dio varios negocios, de los que uno de ellos era esta cuestión del pan de Viena y el negocio este. Como esta señora enviudó y se quedó sin hijos, la única heredera que tenía era mi abuela. Y de repente, en una familia de burgueses, pues mi abuelo era ingeniero, mi tío médico, el otro archivero bibliotecario, pues les cayó la panadería pues como una bomba, claro, que me dice, ¿qué hago yo ahora con todo este tinglao? Pero hubo que dar cara, y efectivamente desde el año 90 y tantos al 19, es decir, más de 20 años, tuvo la familia que bregar con las artes blancas. Están también los recuerdos sonoros o acústicos. En ocasiones usted ha gustado de hablar de los pregones y de los sonidos del Madrid de su niñez, sí. que iban desde un famoso loro. Sí, al lado de casa, el conde de Torrepalma, que cantaba las primeras notas de la Marcha Real. Y luego, claro, algo que ahora en las calles de Madrid sería imposible, que era oír a pregones de, en fin, de los raperos, etcétera, vendedores de rosas, de claveles, cosas que incluso en el género chico alguna vez se han aprovechado, porque el mismo Arniches, en el Santo de la Isidra, aprovecha esta escena callejera de las rosas. Yo particularmente lo que sí me acuerdo más es de las canciones de los ciegos, que eran muy dramáticas, y en fin, a veces de una calidad incluso artística interesante, ¿verdad? El tango del Espartero o cualquier canción de estas, pues no era cosa, no, era cosa que podía producir un entusiasmo popular, un sentido dramático de la vida popular, sí, ya lo creo. Además de ese loro había una perdiz, sí, una perdiz que lanzaba su canto. Sí, un zapatero que tenía un apellido italiano, tenía una perdiz. En todas estas sensaciones auditivas pues eran grandes, incluso otras que suplían la audición, como por ejemplo algo que ahora no creo que ningún novio ni novia hará en Madrid, que es hablarse desde un tercer piso a la acera de enfrente con el alfabeto de los mudos. Se parece que las señoritas de barrio estaban todavía muy vigiladas y tenían paliques silenciosos con el novio desde la acera. Y esto también en el barrio mío era una escena completamente cotidiana. Ahora, yo lo que pienso es que, viendo la vida, vamos, el año 75 y el año 25, creo que el año 25 estábamos mucho más cerca del año 75 del siglo pasado que del 75 actual. Creo que Madrid era más parecido el año 25 a 1875 que a 1975. Vamos a hablar un poco de las personas que acompañaron un poco en esos años iniciales. Usted se acuerda mucho sobre todo del ama Julia, que parece que era muy buena. Sí, está vivido hasta, era rigurosamente de la edad de mi madre. Había nacido en San Sebastián, casi en casa de una tía de mi abuela.
vivió 80 y tantos años, pues, más que mi madre, y prácticamente 80 años ha vivido en casa. Era una mujer, pues, como antigua, de estas que tenía una fidelidad absoluta a la familia, pero al mismo tiempo unas exigencias también paralelas a la fidelidad, es decir, que era una situación, pues, de una persona que está incorporada, o no era, no se puede hablar de servidumbre ni no servidumbre, era una especie de una prolongación, de la familia que, en fin, nosotros hemos considerado siempre que tenía que vivir con nosotros, hasta que murió, pues, murió ya en un hospital porque estaba completamente deshecha. Sí. Ella había fomentado, en cierto modo, algunos de los trastornos digestivos que usted sufrió de niño, claro, porque solía regalarle excesivamente con golosinas y pasteles. Es que ella también era golosa, y entonces había una confabulación, una complicidad un poco oculta para los demás. Sí. ¿Acaso la primera aventura inesperada que le ocurrió a usted fue el abandono de una niñera que era muy guapa y andaba con un muchacho de relaciones y que le dejó a usted una tarde abandonado en la trastienda de una frutería y tardó muchas horas en volver? Sí, sí, eso está. Es una impresión de estar de la infancia del niño que de repente se encuentra con que está muy protegido, muy amparado, y cuando está en esta situación hay una especie de rotura y se encuentra en un ambiente desconocido con una gente también desconocida, no muy sin agradable, y una sensación de desamparo total. Yo esto lo he notado en la niñez varias veces, porque también en otra ocasión que hubo, no sé, me acuerdo, una huelga de transportes o alguna cosa por el estilo, también me encontré aislado en el colegio, con todos los niños se habían ido, y yo me quedé allí con una profesora en una especie de situación de desamparo. Y claro, estos recuerdos de la primera niñez, aunque sean poco importantes, no, psicológicamente son importantes, claro, son sensaciones primeras del desamparo posible del hombre en la vida. Su padre era un hombre muy emprendedor, muy atareado siempre con sus cosas y con sus negocios. Era un hombre también con una gran inquietud cultural y literaria y sobre todo artística. Sí. Solía verse con los pintores y dibujantes más famosos de la época. Creo que era muy amigo de Penagos, por sí, ejemplo, sí, sí. De Moya del Pino. Sí. Era de la misma edad. Ahora era bastante más joven que mis tíos, es decir, que tendría una diferencia de 15 años lo menos. Y él, vamos, la causa de que yo haya existido en la forma en que existo estriba en que era amigo, pues, precisamente de la gente joven de la tertulia de mi tío Ricardo de Valle-Inclán. Valle-Inclán y el tío Ricardo tenían una tertulia a comienzo del siglo en el Nuevo Levante. Y allí, pues, empezaron a ir pintores de la época de mi tío, otros más jóvenes, y un mundo de artistas un poco disidentes del academicismo o de la, en fin, las figuras más oficiales y más importantes de la pintura española de la época. Y por allí desfilaron, pues, Romero de Torres, Solana, los dibujantes estos más viejos como Sancha, y de repente una hornada más joven, que eran Penagos, Moya del Pino y mi padre, que, en fin, no es que llegara a ser artista, pero, en fin, pintó de joven y estaba unido a este grupo de jóvenes. Y de ahí, pues, salió ya una relación con mi casa, y noviazgo y matrimonio. Así que gracias al Café de Levante, o por culpa del Café de Levante, vive uno. Su padre tuvo realmente una labor como hombre de letras, como pintor. Ha dejado muy poco. Como melómano, sobre todo, sí, fue un gran amante de la música. Mi padre fue un hombre de una familia tronada, de Madrid, una familia de burguesía media,
Su abuelo era magistrado del Tribunal de Cuentas, un hombre erudito, bastante letrado. Mi abuelo, en cambio, no fue nada de eso, fue un señorito así un poco disipado y dejó una familia bastante abandonada. Y los chicos tuvieron que aguantar lo que pudieron, con una madre también que se les murió pronto. Y mi padre tuvo muy pocas opciones en la juventud para estudiar, para tener una carrera así como... Tenía, sí, sentido artístico y voluntad, pero de los 15 años a los 28, 29 en que se casó, pues vivió muy, muy acuciado por la vida, ¿sí? Era la vida de la familia madrileña tronada y caída, y unos salieron y otros no. Hermanos de mi padre se hundieron completamente, él y algún otro, en cambio, tuvieron un poco de empuje, no suerte nunca, porque mi padre no fue un hombre de mucha suerte, pero sí voluntad, y gracias a la voluntad, pues, se pudo como salvar del marasmo familiar, ¿sí? Su padre emprendió muchas cosas, realmente no fue un hombre excesivamente afortunado en todas ellas, aunque desempeñó sin duda alguna tareas con entusiasmo y con dedicación. Y su abuelo, de su abuelo se cuentan cosas muy curiosas, y usted las ha narrado también en sus memorias. Materno. Incluso, sí, o el paterno, de su abuelo paterno, pienso, ¿no? O eres materno. Vamos, el que era un hombre así original y un poco humorista y, en fin, raro en su modo de ser, era mi abuelo paterno, vamos, el padre de mi madre y de mis tíos, Serafín Baroja. Esto es, Serafín. El otro no, el otro era un hombre de Madrid, pues de casinos, sí. Era amigo de estos escritores de esa época como Octavio Picón, el Casino de Madrid, pero vamos, no era un hombre así muy representativo de originalidad. No, su abuelo barojiano, Serafín. Sí, el viejo, sí, el viejo Serafín Baroja, sí, este sí era un hombre... Ese fue un hombre tremendo, que tenía, ¿no?, casi las calidades de los tíos y hasta otras, como en larvadas, sin desarrollar más que de una forma suya personal, que no desarrolló como para el público, la desarrolló un poco en una vida privada, porque escribió novelas y dibujó y se dedicó a la lingüística, sobre todo fue poeta en vasco, e hizo una serie de fantasías, pero en realidad como para uso interno, ¿no? Nunca tuvo la idea de que el público le iba a seguir. Un caso raro de vocación sin presencia de público, de gente que le comentara lo que hacía. Una vocación puramente para sí mismo. Sí, sí, sí. Y un poco humorística. Es un hombre que creo que la vida entera la tomó a beneficio de inventario y que no llegó nunca a pensar que era un drama, sino que más bien era una comedia, una cosa de poca importancia para él y para los demás, sí. Allá por 1887 creo que los periódicos publicaron la extraña noticia de que un ciudadano había sido detenido por cantar un zorcico por la calle. Sí, sí. Y era esto, su abuelo Serafín. Esto le pasó en Estella, que era una ciudad muy cerrada entonces, y parece que tenía un alcalde muy ordenancista, y había una ordenanza según la cual no se podía, a partir de cierta hora, pues ni cantar, ni alborotar, ni casi salir a la calle. O sea, mi abuelo era ingeniero de minas, estaba haciendo una prospección ahí por las Amezcuas o por alguna parte de esta cercana Estella, y se conoce que salió de una taberna o de un café y se iba a su casa a dormir, o al revés, no sé, algo que le... Y en el camino pues se le ocurrió silbar un zorcico o tararear una canción de San Sebastián, pero cogió una especie de sicario y se lo llevó a la cárcel y allí pasó el resto de la noche por infringir las ordenanzas. Sí. Hablemos un poco de su madre, que ha significado tanto para usted, porque aunque su padre naturalmente ha dejado en usted una cierta huella y una influencia por otra parte normal, sin duda alguna
usted ha estado mucho más unido a su madre y viceversa. Sí, sí, claro. Ya, mi madre, claro, el hablar de cosas así un poco personales en público podría parecer que es un, no sé, una indiscreción o tal vez una falta de respeto al público. Pero claro, un hombre cuando habla de su madre normalmente tiene que hablar en unas formas tan de tipo privado que es difícil trasladar la imagen de esto a una pantalla. De todas maneras, creo que de los tres hermanos que sobrevivieron, fueron cinco, pero sobrevivieron tres, la que tenía un sentido más equilibrado de la vida, claro, no genial, pero sí con una sensación de equilibrio y de orden y de medida, pues fue mi madre. Por otro lado, también fue una mujer que, siendo de una generación en que las mujeres en España no tenían una vida cultural muy fuerte, pues superó eso, porque mi madre, una señorita más o menos de la burguesía, pues aprendió bien idiomas, sabía francés bien, el inglés también lo hablaba bien, tocaba el piano muy bien, era una lectora grande y sobre esto, pues ya de chica con mi tío Ricardo se dedicó mucho a artes decorativas, hizo esmaltes, hizo repujados, ganó alguna medalla en las exposiciones nacionales y realmente estaba interesada pues por estos movimientos feministas de comienzo de siglo que dieron en otro orden, pues estas primeras figuras de la pedagogía española como doña María Goiri, la mujer de don Ramón Méndez Pidal, María de Maeztu, en fin, mujeres que ahora andarían entre los 100 años o los 90 y tantos, que sería la edad de mi madre, y que realmente no han sido valoradas de una manera suficiente, pero en fin, que dieron un avance y que significaron mucho para mujeres más jóvenes. Pues evidentemente esa generación tuvo una significación interesante como modelo para chicas más jóvenes que ahora pues sí, ya viven, ya tienen categorías académicas, son profesoras, archiveras, médicas, en fin, esa generación dio como un paso adelante para que la mujer española saliera del gineceo. Es curioso que su madre tenía una gran influencia sobre sus hermanos, sobre Ricardo y sobre Pío, que le respetaban mucho sus opiniones. Y en ocasiones creo que ella tenía que defender a personajes como Valle Inclán o como Azaña o como Galdós, sí, de las ironías de don Pío. Sí, sí, bueno, mi tío, ahora en casa había un poco tres bandos, podemos decir, dos más el poder moderador que a mi madre. Claro, mi tío Ricardo era muy amigo de Valle Inclán, muy amigo de Azaña. En cambio, mi tío Pío tenía una idea muy mediocre de Valle Inclán, y digo, de Azaña. En cambio, de Valle Inclán no es que tuviera una idea mala así objetivamente, pero había una incompatibilidad de carácter absoluta. O sea, el uno era como el perro, el otro era como el gato. No había posibilidad de entendimiento y hasta físicamente se entiende que no había nada que hacer. Y con Galdós, pues, bien, había una relación un poco de generaciones que van una detrás de otra y claro, siempre esta especie de discrepancia de la generación se nota en artistas y cada cual defiende su yo poniéndole al otro una barrera o diciendo sí, vamos a deslindar campos. Claro, mi madre no tenía objetivamente ninguna razón para ser en pro de alguien, en pro o en contra. Pero con relación a Azaña tenía una idea distinta a la que tenía la generalidad de la gente. Creía que era un hombre esencialmente triste, creo que lo era, un hombre hasta cierto punto tímido en ciertas relaciones
y una persona en realidad completamente distinta al mito posterior de los muy hazañistas o de los antihazañistas. Yo creía que era un hombre que hubiera sido más bien un excelente letrado, un hombre de letras o un organizador de otra clase que no un político en trance de hacer revoluciones. Y con Valle-Inclán pues le pasaba igual, tenía una idea un poco distinta a la que suele tener los partidarios del cliché literario. Pero claro, una mujer puede permitirse el lujo de tener ideas, en fin, más matizadas que las que corren en el mundo, en fin, de los clichés o de las adjudicaciones. O sea, Valle-Inclán es un hombre estrafalario, Azaña es un hombre terrible, mi tío es un hombre malhumorado. Bueno, pues, todo eso está bien para la calle, pero dentro de una apreciación psicológica, que a mí cada vez me choca más la falta de afición que hay en España a las apreciaciones psicológicas, es que una mujer puede ver cosas que el hombre de pluma en la calle no dice o no ve. Claro. Es muy fácil acuñar un tópico y dejarlo correr. Sí, sí, es lo más sencillo. Claro, eso ya nos lo dan en los exámenes. Que, o estas cosas que se hacen, ¿qué es lo que hay que saber sobre don fulano? ¿Qué es lo que hay que saber sobre la revolución tal o sobre la reforma cual? Y ya en el examen pues dices tres adjetivos, dos nombres y cuatro verbos y ya sales del paso. Pero claro, eso es... Esa simplificación eso no es horrible. No lleva a nada nunca. No, eso es horrible, vamos. Muy bien, hablemos también de otras actividades de su madre, que además de devota de Ibsen y de Tolstoy, sí, y usted la recuerda sobre todo ante el piano interpretando una sonata de Haydn, que es uno de sus recuerdos más entrañables. Sí. Su madre tuvo además la idea en aquel momento realmente asombrosa por el empeño de crear un club literario. Femenino, sí. Un club femenino que se llamó el Liceum. Liceum, sí, que estaba en la casa de las Siete Chimeneas, donde está ahora esto de estudios y publicaciones, mejor dicho, en una nave que ha desaparecido y que la han rehecho. Sí, allí fundaron en el año 20 y tantos, pues esto, María de Maeztu y otras señoras de esta época, era una especie de... pensaron en hacer una sucursal o una del Liceum de Londres. Bueno, tomó un aire completamente de madrileño, de burguesía madrileña. Iban las mujeres de los médicos, de los profesores, chicas jóvenes, luego daban conferencias a algunos intelectuales, hubo exposiciones artísticas y mi madre desde el principio estuvo encargada de la sección de arte, es decir, la que organizaba las exposiciones y las intervenciones de los pintores y los escultores, esmaltadores, fue ella. Este liceo tuvo al comienzo una prensa muy mala en ciertos, en fin, gentes extremadas que lo pintaban como un asilo de mujeres estrafalarias y chifladas y como este tipo de la sufragista inglesa. No tenía nada que ver con eso porque la generalidad de las señoras eran señoras casadas con sus maridos que iban a llevar el té allí, y que ese aire como nefando o aristofánico, nada. Ahora, corrieron, sí, corrieron anécdotas y hasta cosas falsas. Por ejemplo, se dijo que Benavente se había negado a hablar en el liceo, diciendo que él no estaba acostumbrado a hablar a tontas y a locas. Pero vamos... Pero don Jacinto desmintió eso más tarde. Sí, ¿no? Luego sí, sí. Claro. Eran rumores que corrían, pues, la malevolencia esta pública, sobre todo ante lo que es desconocido o lo que es... Lo que se sale de lo cotidiano. Sí, que dice, bueno, si esta señora no va a misa de los Jerónimos y a Lardi y a jugar a lo que sea con sus amigas, pues ya es un monstruo de liviandad. Un caso rarísimo. Y no, es que en Madrid había ya muchas mujeres así que eran... Vamos a detenernos un momento en otros documentos gráficos
aquí vemos a don Pío Baroja con Ortega y Gasset, Urgoiti y Huici a la entrada de la casa de Vera, de Itzea. Sí. Esto nos va a servir como entrada para hablar un poco más a fondo de don Pío. Don Pío, pienso yo que ejerció en usted una influencia total. Y yo creo que usted es, en cierto modo, una continuación de Pío Baroja. Sí, una continuación no corregida y aumentada, sino con erratas y disminuidas. Pero, en fin, sí, claro, lo que pasa es que, claro, él se dedicó a la novela y a una especie de mundo mágico así de fabulación y a observar la vida cotidiana de una manera como casi inquisitorial. Y yo, la verdad, no he tenido la fuerza suficiente para seguir observando la vida con tanta atención y con tanto interés, porque realmente a mí la vida cotidiana o la vida que tengo alrededor pues me ha producido siempre más miedo que a él, más inquietud y también menos interés. Es decir, que la voluntad que tiene el novelista de ser como un notario, un fiel de fechos de todo lo que pasa alrededor y de interesarse por lo mismo por un personaje importante como por una mujer humilde una portería o de una asistenta, yo esa capacidad o esa especie de posibilidad de devorar todo lo que me echen, eso realmente no lo he tenido y claro, pues eso le quita a uno fuerza y le disminuye. Claro, pues se dedica uno a trabajos históricos o a cosas que en realidad acaso tienen menos. Pero hay muchas cosas, vital. Hay muchas cosas en común entre don Pío y usted. Por ejemplo, esa misma falta de instinto social de la que usted ha hablado a veces. Don Pío era un hombre desdeñoso al que le importaba muy poco la vida alrededor. No trataba de figurar ante la gente como un hombre de letras ni como un escritor. Él se encerraba a escribir, que era lo que le apasionaba realmente. Usted tampoco es un hombre que cultive demasiado la vida social. Son gentes un poco encerradas en su mundo interior. Sí, sí, eso es verdad. Eso no sé a qué obedecerá. Claro, desde luego mi tío creo que pegó un salto, hizo un cambio de cuando era joven y todavía tenía resistencia para ir a cafés, tertulias, discutir, hablar con editores, escritores jóvenes, tener amistades, reñir. En este mundo que le hizo estar en contacto con Maestu primero, con Valle-Inclán, con Azorín, con Unamuno menos, pero bien también. Y luego, ya un momento a los 40 y tantos años, en que hay como un despegue progresivo hasta que se convierte en una especie de, no solitario, porque tenía su tertulia, pero un hombre que ya esa especie de carrera propia del literato en la juventud, de contrastarse y tener amistades y enemistades y luchar, ya lo dejó. Yo, claro, no he tenido ocasión de hacer eso porque las cosas a que me he dedicado no son como para apasionar a nadie. Pero bien, también ya yo he empezado eso mucho más pronto. El despegue. Despegue casi sin situación previa. Despegue desde la hora cero. Sí, sí, sí. Pero otra cosa que, sin duda alguna, es muy, muy característica de los dos personajes, de su tío y de usted, es también esa enorme curiosidad por todo, ese afán de devorar prácticamente, de leer frenéticamente, de ir atesorando conocimientos, de interesarse por las cosas. Yo creo que esa es una característica muy común de los dos, quizás sea una característica también familiar. Sí, lo que tal vez... Y el inconformismo, permítame que le diga, aunque esto suene un poco raro, el no estar nunca conformes con nada, eso era muy característico de don Pío, y usted tampoco parece un hombre que esté muy a gusto con la vida ni con la sociedad.
Sí, yo creo que la idea de que la vida es una bebida muy fuerte y que hay que, sí, como el whisky, hay que aguarla un poco y no tomarlo todo así en dosis grandes y puras, pues hace que para diluir haya que leer, haya que pensar, haya que retirarse un poco si llega el momento para no dejarse llevar por la vorágine, por la balaunda. Y claro, en España yo veo que hay poca gente que tenga esa especie de cautela o de previsión de que si se mete demasiado en la vida, pues puede salir malbaratado. La gente no nota esa especie de desgaste que produce en la vida. Y nosotros, pues, siempre hemos tenido miedo un poco al desgaste, a la idea de que hay mucha juventud que se quema, mucha gente que llega a la vejez en plena insensatez, mucho hombre que al final de la vida no sabe todavía qué es lo que es. Y esta especie de prevención o de cautela, pues no, también es un poco rara, sí. Porque lo lógico es dejarse llevar un poco por el temperamento. ¿Cree usted que realmente, como le pintaban algunos contemporáneos, yo alcancé a conocer a su tío ya en sus últimos años, le visité a menudo en su casa, sí. Y yo no estoy de acuerdo con esa teoría, pero de todas maneras, el rumor acuñado por esos otros especialistas en colocar etiquetas, decía que don Pío era áspero, que era huraño, que era hostil a las gentes. No. Tal vez cuando era muy joven, entre los 20 y los 30 años, tenía cierta condición de aspereza que es muy corriente en los jóvenes. El pintar a la juventud como una época en la que es uno como una especie de pavo real o de ser generoso y... Generoso se puede ser, pero lo que yo no creo es que la juventud sea una edad de alegría en conjunto ni de benevolencia. El joven es crítico, es luchador, y es agresivo. Es agresivo contra los valores hechos, ve las cosas con una claridad a veces excesiva, y eso, pues creo que sí, mi tío lo debió tener. Como tantos jóvenes lo han tenido y luego no llegaron a esa especie de indiferentismo de mi tío, sino que llegan no al conformismo tampoco, sino a estar tan contentos con lo que pasa que ya es un poco vergonzoso. Pero ya de los 50 años para arriba, es decir, que es la época en que yo le he conocido, porque claro, yo nací cuando él tenía 40 y tantos, me acuerdo de él al borde de los 50. De los 50 a los 80 años, pues era un hombre más bien suave de carácter y con cierta benevolencia para la gente que recibía. Lo que no era benévolo a veces era con las grandes figuras o con los grandes personajes, pero con los chicos, las chicas, los jóvenes, las personas que se acercaban a él, pues tenía una capacidad de escuchar y de interesarse, pues muy grande. ¿Sí? Mientras usted hablaba, veíamos una fotografía que nos lo muestra precisamente con su tío, que le ayudaba a repasar las asignaturas, porque además yo creo que usted aprendió un poco a leer incluso con don Pío. Sí, sí. Yo aprendí a leer de dos maneras, una muy académica y escolar, a consecuencia de la idea de mi abuela de que había que empezar a leer con las fábulas de Samaniego. Era una idea del siglo XIX, del comienzo casi del XVIII, cuando Samaniego hizo las fábulas para la Real Sociedad Escongada de Amigos del País,
como libro de texto para los niños. Claro, la realidad es que las fábulas de Samaniego hay que tener, no digo que 60 años para entenderlas, pero en fin, a la primera edad entender ese simbolismo de las fábulas es... Claro, yo me aburrí con las fábulas y entonces mi tío cogió unos versos satíricos de Martínez Villegas y con eso terminé. Pero, en fin, la vida de la primera niñez en aprendizaje fue con mi abuela y mi tío. ¿Sí? Ha dicho usted de su tío que tenía una cara que no era común en el país, que era una cara como eslava y casi como socrática. Sí, andaba una cosa un poco intermedia de Lenin a Sócrates pasando por Berlín. Pues ahí esas tres imágenes daban una especie de contextura. Ahora, es verdad, además, que cuando él ha estado fuera de España en muchas ocasiones, ha tenido comprobación de que la gente no le tomaba como por español, ni como vasco, ni nada así como del occidente de Europa, sino que creían que era un eslavo. O sea, en París le pasó con un señor que le preguntó en la calle una cosa creyendo que era ruso. En Suiza, cuando estaban allí los refugiados revolucionarios rusos del año 13 y 12 y en esa época, pues también lo consideraron como uno de la trinca. Y siempre sí, había ahí algo nórdico oriental, barba rojiza, bien, una complexión bastante, además distinta a la de su hermano y de mi madre, que eran ya tipo más vascónico, así, racialmente. ¿Sí? No solamente le enseñó usted a leer de dos maneras, sino que le enseñó a muchas cosas. Por ejemplo, él era un gran contestador paciente de todas las preguntas que un niño, lógicamente, va disparando sin cesar, cuando caminaban ustedes por los caminos de Vera y cuando, por ejemplo, los domingos se lo llevaba usted de paseo y luego a comer a casa de Ortega y Gasset, que creo que es otro de los recuerdos que usted tiene. Sí, sí. Sí, claro. Mi tío, desde el año 9 o antes, hasta la República, tuvo una relación muy continua con Ortega. Claro, Ortega era mucho más joven que él, era un hombre de otra, en fin, formación intelectual, filosofía, letras, luego una preparación en Alemania muy grande, pero ya cuando mi tío era amigo de su padre, de Ortega de Munilla, tenían relación, antes de que se fuera Ortega a Alemania. Y después la revista aquella España, el año 15, en esa época de la guerra del 14, se afianzó más y entre el 20 y el 28-30, casi todos los domingos en invierno, mi tío iba a comer a casa de Ortega, a la calle Serrano, y yo solía ir con él y Pavel y yo se quedaban a discutir o a hablar en el despacho, en la biblioteca de Ortega, y yo pues iba a jugar con José Ortega, el actual Ortega Espotorno, y con Soledad, Miguel, el médico, era mayor. Pero esa especie de familiaridad la tuve pues desde 6 o 5 años hasta 10 o 12, o por esa época. En esta saga de los Baroja, que va surgiendo un poco al hilo de la conversación, no podemos naturalmente olvidar a Ricardo, a su tío Ricardo, que fue otro personaje ciertamente importante y curioso, y al que yo conocí también en sus últimos años, cuando andaba ya tuerto de un ojo con aquel parche negro, alto, tan agudo. Era un personaje ciertamente interesantísimo, y era un hombre lleno de fantasía. Yo le conocí a raíz de un libro, o de uno de los varios libros que publicó, y luego le vi una exposición de pintura. Don Ricardo era un hombre, yo pienso, que eternamente niño. Era un hombre fantástico y que no conocía la malevolencia.
No, era así, eso, la idea de que era un ser juvenil podía tenerse en relación con él hasta los 80 años, porque estaba siempre proyectando, y además proyectando un poco cosas como mi abuelo, sin tener en cuenta la eficacia o el efecto o el reflejo que iban a tener. Esto unas veces le hacía acertar y claro, otras veces le hacía equivocarse de una manera total con respecto a la actuación. Pero de todas maneras, lo que sí tuvo siempre como constante fue esta especie de culto a las artes plásticas, a la prueba, a intelectualizar un poco el arte, de suerte que, claro, es significativo que un hombre que es pintor tenga interés por las técnicas, grabado, sea aguafuerte, litografía, grabado en otra clase de formas. Claro, esto indica ya también un principio de cientificismo, de gana de aplicar al arte pues ciertas técnicas y estudiar un poco la química, los ácidos, las reacciones. Y claro, esta mezcla de cientificismo y de tendencia artística, mi tío la tuvo en una forma que es muy poco corriente en los artistas en España, porque Bueno, suele llegó a ser. asomarse hasta la mecánica. Sí, se hizo unos. Era muy amigo de La Cierva, el ingeniero famoso. Luego también intentó hacer hasta cine, que metió en aventuras de extra de películas. En fin, probó una cantidad de cosas terribles que le hacían aparecer como un hombre versátil y sin fijeza. Pero claro, nadie veía que la continuidad estaba en la pintura y en el grabado. Eso sí, desde que tenía 14 años hasta que murió con los pinceles en la mano, son claro, 70 años de vida preocupada por lo mismo. Sí. Vamos a hablar un poco de una cosa que siempre me hizo mucha ilusión cuando tenía noticia de ellas, que eran las, llamémosle, informales representaciones de teatro que se organizaban en su casa, en la que Don Pío también Sí, intervenía, sí. en la que creo que Valle Inclán, envuelto en una capa, hacía de Doña Brígida en el Sí, Tenorio de sí. Zorrilla, en la que se estrenó entre amigos Los Los cuernos. cuernos de Don Friolera, que hoy son sensación teatral del Sí, sí, país, sí, sí, sí. y una obra de Don Pío que se llamaba Arlequín, Arlequín, Mancebo de Mancebo de Botica y Botica. alguna otra cosa también se hizo, sí. Sí, esto empezó, creo que en las memorias lo he contado, un día de Todos los Santos. En estas fechas, que estaba la tertulia de mi tío Ricardo, la de abajo, con Valle Inclán y Azaña y Rivas Sherif, y en fin, unas personas muy interesadas todas por el teatro, como era lo corriente entre los intelectuales españoles de esa época. Y estaban hablando de Zorrilla y del Tenorio, y no sé por qué razón. Valle Inclán, mi tío Ricardo dijeron que iban a hacer como una lectura improvisada del Tenorio. De la lectura pasaron a hacer ya un poco de caracterización. Y claro, unos tenían que leer porque no se sabían el Tenorio de memoria. Pero Valle se lo Pero Valle sabía. Inclán sí se sabía, tenía una memoria tan enorme, y claro, estas obras de teatro le interesaban tanto, que se sabía tres o cuatro papeles de memoria y hizo pues de varios personajes y entre ellos hizo de Doña Brígida cuando dice todo eso de pobre garza enjaulada dentro de la jaula nacida y todo eso con una capa puesta y con las barbas tapadas así y claro se veía que en fin, todos los requilorios esos de la característica y era Ordenguer, pues lo sabía, pues como si hubiera estado, toda su vida se había pasado pensando en el teatro, aunque claro, en esa época no le daban la categoría que tenía. Volvamos al
al último Baroja por ahora, a don Julio Caro Baroja. Usted hizo el bachillerato... ¿Dónde? En el Instituto Escuela. Sí. Luego estudió usted la carrera en la universidad y dicen que usted fue un gran estudiante, a diferencia de su tío, y en eso hay una desemejanza, porque su tío fue muy mal estudiante y su padre despectivamente decía a los amigos, es el genio, porque no se interesaba por los libros. Sí. Usted en cambio tuvo grandes notas, sobresalientes. El bachiller era irregular. Tenía buenas clasificaciones en ciencias naturales, en letras, malas en física y química y en matemáticas. Pero luego ya, claro, en letras sí, tuve una carrera bastante normal y, pues sí, un empollón, más o menos. Fue usted hombre de premios extraordinarios, eso que llaman, el sabio de la clase. Sí, niño bueno. Pero tampoco es que luego eso me llevara muy a la idea de que la universidad me iba a dar... Pero en principio usted pensaba ser catedrático. Sí, desde que terminé la licenciatura y el doctorado hasta el año 40 y tantos, que ya me empecé a pensar en otras cosas, tuve la idea de entrar en la universidad, pero luego no. Hubo un conocimiento que resultó especialmente significativo para usted, que fue el de Walter Starkey. Sí, el pobre que acaba de morirse. Y que era un gran amigo de los gitanos, por otra parte, de esos cíngaros a los que usted vio en 1918 pasar por delante de Vera. Sí. Starkey vino a España por vez primera ya por el año 20, recién acabada la Guerra Primera Mundial. Y vino a hacer algún estudio sobre el teatro español, creo que de Benavente concretamente. Y le conoció mi padre en la librería que tenía mi padre en las Cuatro Calles. Y desde entonces tenía una relación mayor o menor con mi familia, con mi tío. Y yo le llegué a conocer por vez primera en el año 40, justamente cuando vino a España a organizar el Instituto Británico, en una época un poco dificultosa para las relaciones entre España e Inglaterra. Y realmente la primera... En una época en la que el Eje estaba dominando en la contienda internacional. Sí, el pleno triunfo de Alemania. No, el hitlerismo, más que Alemania, pues era triunfo de esto. Y yo andaba muy mal de recursos y la primera persona que me echó una mano para ayudar a mi familia fue precisamente Starkey, y trabajé con él como secretario suyo, más o menos corrigiendo traducciones del inglés, poniéndole cosas en español y haciendo otros trabajos puramente intelectuales hasta el 40 y casi al ras de terminar la guerra, que ya pues seguí manteniendo una relación muy grande con él, pero ahora ya dejé el trabajo. Había publicado usted ya varios ensayos de temas etnográficos. Sí. Y después de eso le ofrecieron la dirección del Museo del Pueblo Español de Madrid. Estuve bastante tiempo en ese museo, sí. Y hice un trabajo bastante grande de compra de cosas en un momento en que era fácil el encontrar. Pero desgraciadamente ese museo no ha tenido suerte y sigue sin tenerla. No sé qué le ha pasado, pero hay instituciones que parece que hay que ser supersticiosos. No ha tenido... Y es una lástima porque hay una colección ahí de cosas importantes que se podía hacer con eso ya en un primer museo etnográfico de España fabuloso, pero no sé. Lo cierto es que usted dimitió, parece que tampoco los recursos con que contaba eran muy abundantes. Veía que había una especie de indiferencia absoluta o desgana. Tiene una cosa que la etnografía y el folclore y todas estas ciencias que hoy parece que tienen mucha acogida entre los estudiantes, en esa época de hace 20 años eran casi un poco extravagancias, incluso dentro de la universidad. Porque a mí lo que... No me choca que un señor que es ajeno a la vida universitaria
pues no sepa nada de etnografía ni le importe, pero sí me choca que en la universidad hubiera esa especie de hostilidad y hasta de desprecio. Pero mire, el despreciar lo que se ignora es muy de intelectual. Hay un personaje que fue muy interesante en su vida, que fue George Foster. Ah, sí, Foster fue el primero que... el primer extranjero con el que trabajé aquí fue George, el año 48-49. Luego tuve mucha amistad con Pete Rivers y luego he tenido ya varios chicos que han venido a España y que realmente puedo pensar en este momento que discípulos no creo que tengo derecho a hablar de discípulos, pero vamos, que he tenido más gente joven de fuera que de dentro buscando orientación, si eso es verdad. Ahora mismo tengo 3 o 4, uno muy despejado que es Greenwood. He tenido siempre bastante mano para sacar extranjeros, pero para empollar nativos menos. Usted ha hecho investigaciones bastante profundas en África, en Inglaterra, viajes a América, Estados Unidos, pero sobre todo se interesó usted mucho por África, por el Sahara, por Marruecos, por los moros, por los moriscos. Ahí estuve, pues tuve una proporción extraña de ir el año 52, cuando el Sahara estaba todavía casi virgen, y realmente los meses que pasé allí con un amigo mío muy bueno, que ahora es el director de la hemeroteca municipal, Molina, pues fueron impresionantes, porque claro, yo estaba acostumbrado a la vida del campo en las provincias vascongadas, en Castilla, un poco en Andalucía, pero este mundo de los nómadas realmente para mí era una cosa de pura lectura. Y claro, encontrarme de repente con una sociedad casi bíblica a mano, pues me impresionó mucho, tanto es que hice un esfuerzo y hasta aprendí bastante árabe y bastantes cosas del mundo islámico. Lo que pasa es que luego, como la opción de trabajar desapareció, pues yo también he olvidado un poco esa especie de experiencia. Y ahora, últimamente, cuando tuve que hacer un artículo sobre, vamos, en el momento este crítico, me dijeron que escribía un artículo sobre el Sahara, pues cogí mi libro mismo y lo empecé a leer. Y no es que me pareciera mal, pero me parecía escrito por alguien que muy lejano, vamos, una cosa exterior a mi experiencia y a mi conciencia. ¿Sí? Usted se ha interesado mucho por las minorías étnicas y en cierto modo por las minorías marginadas. Sí. Así hay una serie de libros suyos, por ejemplo, sobre los moriscos del Reino de Granada, las brujas y su mundo, los judíos en la España moderna y contemporánea, Inquisición, brujería y criptojudaísmo, la sociedad criptojudía en la corte de Felipe IV, que fue su discurso cuando le eligieron académico de la historia en el año 63. Usted ha escrito sobre muchos temas, sobre prehistoria, sobre lingüística, sobre tecnología, sobre arte, sobre literatura popular, sobre movimientos sociales. Pasan de 30 sus libros y hay además cientos de artículos y ensayos. Sí. Además es que es usted un hombre que ha tocado muchas teclas. Sí, no, de todas maneras no hay que tener pretensiones, pero si alguien, bueno, ya ha habido alguno, que ha tenido la paciencia de ver un poco el conjunto de estas cosas que parecen heteróclitas, pues ya se da cuenta de que hay una idea cardinal. Lo que sí hay es una diferencia en la edad que va en... la producción va un poco en sentido inverso a la vida. Es decir, que cuando yo era joven me interesaba por las cosas muy antiguas. Y cuanto más viejo he sido, me ha interesado menos lo antiguo y me ha interesado más lo más cercano, lo más moderno.
Ahora, eso más que por, en fin, cierta atracción al mundo visible, es debido a que en la vida de investigación me di cuenta pronto de que los datos sobre las cosas antiguas eran en realidad muy pobres, vamos, que había, como dicen los teólogos, materia parva. Se manejaban 6, 7, 10, 15 datos y unas conjeturas y ya ahí terminaba todo. Y claro, cuanto más se avanza en la información histórica o etnográfica, la riqueza del material es tan grande que, claro, le da a uno una posibilidad mucho mayor de investigar y de ver cosas matizadas. Al fin y al cabo, en la investigación, al final lo que interesa es el matiz, la nuance, en fin, la cosa que es un poco. Y ahí sí, ahí ya he vuelto un poco a la técnica del novelista, que claro, las novelas históricas generalmente, cuanto más viejas son más detestables. Usted tiene, a lo largo de toda su obra, especial predilección por cierto tipo de ideas. Una de ellas es la lucha contra el lugar común, que es algo que a usted verdaderamente le aterra, porque usted está haciendo siempre una especie de llamamiento al rigor científico que hay que emplear, apartándose de los tópicos, de esos lugares comunes que usted ha combatido como Don Quijote contra los molinos. Y tiene usted otra de las ideas más fértiles y características, que es la de la historia chica. Sí, sí. Claro, yo lo que no he aceptado nunca es que la historia, sea del tamaño que sea, no repercute en ciertas clases. Es decir, esta idea un poco orgullosa que han tenido ciertas gentes de la burguesía o de la ciudad, de que el campesino es un ser ahistórico, que vive al margen de la historia, la idea que los filósofos la han manejado con cierta soltura y falta de seguridad en lo que hacían, a mí me parece absurda, porque claro, en una aldea, el último rincón del País Vasco que esté metido en un mundo en el que domina el habla original, en el que parece que hay un hermetismo total, hasta ahí, hasta ese último rincón que uno quiera pensar, hay un mundo de estructuras históricas que entran. Y claro, el pensar que hay una historia grande o una historia chica es también un gesto, vamos, una actitud un poco orgullosa de gente que se considera ellos mismos grandes. Y las corrientes culturales, las corrientes colectivas, los mundos misteriosos de gentes que viven al margen de esa, en fin, gran historia según los periódicos, según las grandes síntesis, pues es tan importante y tan dramático como cualquier actuación espectacular. Y además, pues, que el hombre, en fin, no es porque tenga una antipatía a los hombres públicos, pero la misma profundidad o la misma ligereza o la misma personalidad se puede encontrar en un hombre grande y conocido por acciones como en una persona que está humilde y escondida y que, sin embargo, puede tener calidades o defectos casi exactamente iguales. Es decir, que para mí el hecho de ser hombre o mujer ya me da un criterio histórico y no me importa que sea Felipe II un personaje de folletín o que sea una pobre mujer o un hombre que está aparentemente en un rincón. Todo lo cual, querido don Julio, es muy barojiano, por otra parte. Sí, sí. ¿Qué hace usted ahora? ¿Qué escribe? ¿A qué se dedica en estos días? Pues ahora estoy escribiendo. Oh, sí, he terminado un libro sobre formas de la religiosidad. También un poco para luchar contra el lugar común este monolítico del catolicismo español, como una cosa que lo impregna todo.
pero siempre con el mismo carácter. Yo he hecho una especie de sondeo en la religión tal como la practicaban en esa época, que se dice homogénea e igual. He hecho unos estudios sobre la religión de los campesinos, la religión de los mercaderes, la religión de los guerreros, la religión de los pobres, la religión de los ricos, la religión de los místicos, la religión de los marginados, la religión de los españoles vistos desde fuera y la religión vista desde dentro. Y naturalmente esa imagen así como vulgar y un poco apestosa que hay del catolicismo español como un sistema así que no tiene matices ni formas como problemáticas, pues se me ha descompuesto, cosa que personalmente me alegra. Ahora a lo mejor tendré críticas feroces de los que quieren seguir con el lugar común, sea del el catolicismo español como una gran cosa o el catolicismo español como un atajo de insensateces, ¿no? Las dos posturas también son monolíticas. Aquí tenemos otras fotografías en este libro. Don Pío con su madre y su hermana hacia 1925 en la huerta de Izcea, que es la casa que en Vera de Bidasoa compró Don Pío allá por 1912. Y abajo, en la otra fotografía, en la misma huerta, con su hermano Ricardo, su sobrino Julio y con Belén Marañón. Vamos a continuar nuestra conversación con don Julio Caro Baroja. Y yo quisiera hacerle ahora una pregunta, que en cierto modo es una pregunta un tanto indiscreta, pero inevitable, y es la escasa influencia o importancia o protagonismo que han tenido en su vida las mujeres, no las de su familia, sino las demás. Usted ha sido hombre de amores intermitentes, esporádicos. Sí. Esto tal vez ni uno mismo sabe bien explicarlo, pero queriendo darle así como una explicación en el tiempo y la lógica que puede tener la relación del hombre con la mujer, que es la ausencia de lógica total, pues yo veo que, claro, a los 20 años, en mi época, los estudiantes teníamos relaciones, pero vamos, no amores, así en el sentido más importante de la palabra. Pero a la gente de mi generación también la guerra, 36 al 46, las dos guerras, mejor dicho, nos condicionó mucho la vida, en sentido de que también era muy difícil el establecer unas relaciones normales. Hubo, sí, entre la gente que fue a la guerra y estuvo en hospitales y eso, pues esos amores flamígeros del herido con la enfermera o de la madrina de guerra, en fin, todo ese mundo peligrosísimo para la prosecución de la vida normal que se da en las guerras. Y después, claro, yo he sido un hombre muy excesivamente calculador, no en el mal sentido de la palabra, pero sí en el bueno, y he estado pensando mucho el pro y el contra, relaciones familiares, relaciones con personas que podían haberme interesado. Y realmente hasta los 30 y pocos años no tuve así como una opción que me pareciera racional o viable en esta cuestión de decidirse a ser casado o a ser soltero. Y sí, en esa época ya tuve una experiencia y realmente no tengo que contar mucho bueno de ella. Fueron 4 años tormentosos y de tirarnos los trastos a la cabeza cada 2 por 3. Y ya después, cuando
murió mi madre, en fin, en otras ocasiones o coyunturas, pues ya me quedé un poco suspicaz, más suspicaz de lo que era. Y últimamente, pues ya claro, al borde de los 40 años, la verdad es que todo lo que he visto alrededor, más que nada me ha producido miedo, le digo a usted la verdad. No creo que soy un hombre muy valiente en la vida cotidiana, creo que tengo cierta serenidad y hasta cierto valor un poco mecánico, pero en la vida con relación a estos problemas graves he sido más bien cobarde y asustadizo que he echado para adelante, ¿no? No he tenido un mundo. Claro, puede eso depender también de mil factores, de temperamento, de la coyuntura de las personas que se encuentra uno alrededor, de cierta excesiva tendencia al análisis, que es mala. Se analiza uno a sí mismo, analiza a los demás, luego compara y suma y dice, no, esto no va a salir bien. Y claro, esa especie de racionalización de la situación previa, en realidad concluye en una paralización, ¿eh? Y ahora, a los 62 años, no voy a pensar en cambiar. Bueno, su tío Ricardo se casó más o menos a los 50. Sí, sí, sí. Bien. Es una aventura que no le salió mal, aunque podía haberle salido muy mal, en fin. Vamos a volver a su obra. Usted escribió también una especie de defensa de la llamada literatura de cordel frente a ese otro lugar común que era la división de la literatura, sí, entre la culta y la popular. ¿Sigue usted pensando que en la literatura de cordel hay sin duda alguna valores muy estimables? Sí, vamos, yo creo que la división del romancero, por ejemplo, en romancero tradicional y arcaizante y bueno, y luego una especie de romancero de miserables, de ciegos, de ilotas de la cultura, es una división arbitraria hecha por el prestigio que tienen unas épocas en la historia de España y el desprestigio que tienen otras. Claro, si se piensa en que el romancero clásico habla del Cid o de los romances fronterizos o de cosas de la Edad Media, con el prestigio que tiene la Edad Media siempre desde el romanticismo, pues se sobrevalora ese mundo. En cambio, el mundo popular del siglo XVII al XIX, que son bandoleros echados para adelante, bravos, cosas populacheras o populares, a la gente distinguida las ha considerado siempre como de escaleras abajo. Pero claro, luego viene la visión de los grandes creadores del siglo XX y empieza uno por ver que a todos de chicos, empezando por los más viejos y acabando por los más jóvenes, ese mundo les fascina. Es decir, que Unamuno habla de los pliegos de cordel que leía de chico en Bilbao, una ciudad ya castellanizada en su época, pero allí llegaban Valle Inclán. Toda su vida estuvo obsesionado con mi tío más joven, pues vio el efecto de la literatura de cordel en Madrid, en Pamplona, en todos los sitios donde anduvo. Y luego se va avanzando y hasta García Lorca y los poetas mucho más modernos, esta especie de impronta que les deja el efecto popular del pliego del cordel, del romance de ciegos, el efecto que produce en la multitud esta literatura como proscrita o de parias, pues hace ver que tiene unos valores dramáticos o melodramáticos que no serán los de los romances de moriscos o los del Cid, pero vitalmente, pues no cabe duda que la literatura de cordel, aparte de que es en parte una vulgarización de otras literaturas, pues tiene una
una garra para la gente que ya quisiéramos que siguiera teniendo una literatura española en el mundo actual dentro de la masa, porque ahora estamos viviendo un poco de recuelos y de copias y de traducciones, mientras que aquello salía espontáneamente. Espontáneo y de abajo arriba, ¿no? Que era una cosa no impuesta por el comercialismo, sino que eran los ciegos de Córdoba o los de Valladolid o los de Galicia, los que eran transmisores de ese mundo fabuloso que tiene siempre un germen de vida, ¿no? Las escenas del presidente de los cuernos de Don Friolera con el ciego, con el cartel y todo eso, pues tienen, ya se ve, el efecto que han podido tener. Y otra cosa curiosa, ¿qué fue lo que le atrajo a usted del mundo de las brujas? A eso, claro, en parte son tres raíces. Primero, que cuando yo era chico en Vera, allí en la montaña del norte extremo de Navarra, estábamos en un núcleo en el que todavía había mujeres viejas, gentes mayores, que andaban en ese mundo y uno tenía contacto con esas personas a los 10, a los 12 años, a los 15, yo he tenido contacto con ese mundo que ha desaparecido. Luego, por otro lado, tenía la biblioteca de mi tío, que había comprado bastantes libros sobre ese asunto, libros que ahora sería imposible encontrar, pero él tenía 10 o 12 fundamentales. Luego, los procesos de Zugarramurdi, que eran famosos, que también se referían al país. Y claro, teniendo afición etnográfica, como yo la tenía, pues era muy difícil que ese tema, casi fundamental para el País Vasco, la historia de su desenvolvimiento, pues no me atrajera. Y a última hora, la realidad es que el libro venía una cantidad grande de papelotes reunidos, pero lo escribí a instigación de un amigo mío inglés, porque yo no tenía idea de escribirlo, y además apareció primero en inglés que en castellano. Luego apareció en francés y tengo que reconocer que la traducción francesa tuvo más éxito que el texto inglés y que el texto español. Otro ensayo muy importante de usted, que es muy extenso, es sobre los conceptos del honor y de la vergüenza, dos conceptos que están siempre en la inquietud de las conciencias del hombre. Sí, esto lo hice un poco de encargo porque había un profesor, un antropólogo griego, pero que trabajó mucho en Inglaterra, que yo le conocí en Oxford, se llamaba Peristiani, y ahora creo que está en Grecia otra vez, no estoy seguro. Pero este, claro, tenía un interés pues, de hombre del Mediterráneo, griego, sobre el efecto que la sociedad griega de las islas, del Peloponeso, en fin, de distintas partes de Grecia, tenía este concepto del honor, forma helénica, y la vergüenza también. Y hablando una vez con unos amigos, era un hombre que tenía cierta influencia en los medios académicos, organizó una reunión en Atenas mismo, en la ocasión que tuve yo de ver Atenas. Y me invitó a ir y hice yo un estudio un poco sistemático sobre esto en relación con fuentes españolas. Luego, al contrastarlo con lo italiano, con lo griego, hasta con lo del norte de África, pues sí, se veía que en todo el Mediterráneo, aun en culturas muy distintas y en sociedades de distintas épocas, pues había un común denominador, y eso es lo que tendió a demostrar la reunión, que luego se plasmó en un libro que apareció también en inglés y que luego lo han traducido al español y han retraducido el texto mío español al español otra vez, no diré que corregido, pero sí un poco empeorado. Sí. Esta fotografía nos muestra a don Pío Baroja
en el curso de un homenaje que se le hizo en el Instituto Británico de Madrid. Aquí está a su lado el embajador Balfour, los señores de Starkey que organizaron el acto, Walter Starkey, del que se ha hablado ya en el curso de esta conversación y que acaba de desaparecer del mundo de los vivos. Y otra interesante serie de fotografías nos muestra algunas imágenes de Don Pío, del ambiente, de la atmósfera de Don Pío Baroja, el famoso sofá con la manta, la estufa en la que, al lado de la cual le vimos algunas veces, el escritorio, el archivo. Usted cuenta al comienzo de sus memorias familiares que en el año 1957 miraba usted las cosas que le rodeaban un poco como desde el mundo de los muertos, que usted sentía un poco como que su vida estaba prácticamente sin ningún atractivo, sin ningún aliciente. Estaba usted como muy golpeado por muerte sobre muerte y la desaparición de su madre, de su tío. Otras desapariciones le dejaron a usted en un momento de verdadero vacío. Sí, claro. Cuando se tiene un poco de conciencia de la edad que tiene uno y la edad que tienen los que le rodean, pues bueno, yo ya tenía la idea desde el periodo este, que va del año 40 al 50, que el del 50 al 60 iba a ser crítico en la vida nuestra, porque por una ley natural iba a desaparecer casi todo lo que teníamos alrededor por vejez. Y efectivamente lo que pasa es que, en fin, cambiaron un poco los términos y casi la primera que murió fue mi madre, más joven. Luego murió, sí, Ricardo, más viejo. Luego murió mi tío Pío hace 20 años, justamente. Murió la mujer de Ricardo y mi hermano Pío estaba en América. Total, que yo en este momento me encontré como en un barco soledad, desmantelado. Y tuve una sensación, claro, pasando también los 40 y tantos años, una sensación de desamparo, de aislamiento, de interrupción, como de una vida peor o mejor, pues que se acababa todo. Y esto es lo que me instigó también a empezar a escribir una especie como de recuerdos y de volver al pasado para recrearlo, en fin, para agarrarme un poco a algo que fuera. Y la virtualidad de esas memorias a las que usted ha aludido ha sido eso, una especie como de ancla echada hacia el pasado para agarrarme a ella. Y luego ya realmente estos 20 años que he vivido después de la muerte de mi tío, ya es el tránsito de 42 a 62, ha sido una vida, por un lado, más mediocre, menos dramática, más plácida, si quiere usted, pero, en fin, ya la considero como una especie de propinilla, vamos, una cosa que es accesoria, complementaria. Claro, la vida, para mí, la vida dramática ya creo que ha dejado de ser, porque por muchas horas que pudieran ocurrir, las importantes dentro de la órbita pequeña de la vida de uno, pues ya han ocurrido. Ahora sí, tendré sobrinos, cosas, pero claro, esa especie de tragedia de la vida del hombre con las cosas grandes de la juventud, el escenario, todo eso, pues no, ya creo que eso pasó, ya a vivir lo que se pueda. Y finalmente, don Julio, ¿qué es para usted lo barojiano? Pues para mí en esencia es una forma de la propia verdad, es decir, que yo no creo que la verdad es un término absoluto, pero sí creo que cada hombre debe tener su verdad, no una verdad cogida de un diccionario o de un credo religioso o de un credo político, sino una verdad que le salga de dentro, que para los demás no valdrá posiblemente, pero la forma propia
que tiene el hombre de interpretar la verdad. Eso creo que fue el ejemplo que mi tío dio en un país en que la verdad propia no es de las cosas que más se cultivan. Se cultivan verdades generales, abstracciones, lirismos sobre el valor absoluto de las ideas de uno, no de las de los demás. ¿Ven? Algo que es un poco lírico, si quiere usted, pero que le da a la vida un tono que si no se tiene no hay que buscar en fórmulas, ¿no? Con esta verdad barojiana vamos a poner punto final a esta saga de los Baroja, este friso apasionante que ha ido surgiendo de la conversación al hilo de los recuerdos de don Julio Caro Baroja, al que una vez más repetimos nuestra gratitud por habernos regalado estos minutos inestimables.